Nos encontramos otra vez en una versión nueva de la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y comenzamos agradeciendo a los organizadores, al gran equipo que tiene Mirco en la Universidad Mayor de San Andrés, por la oportunidad que brinda a profesionales, a dirigentes, a personalidades del país para hacer conocer sus posiciones respecto a temas que son cruciales para el desarrollo de nuestra sociedad y sobre todo para que la opinión pública tenga bases para formular sus opiniones y sus propuestas. En esta ocasión vamos a hablar de las políticas mineras referidas a la refundación de la Corporación Minera de Bolivia, la COMIBOL. Sabemos que esta corporación ha sido el baluarte de la economía nacional durante al menos sus primeros 33 años, del 1952 al 85, habiendo sufrido una interrupción abrupta de 20 años, del año 85 hasta el 2005, y luego, recuperadas sus competencias, todavía no puede recuperar su posición dentro de la economía nacional, dentro del sector de la minería. Ha habido varios intentos por refundar la COMIBOL a partir de las normativas nuevas. Y en esta ocasión contamos con la participación de Justo Zapata, un gran investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, con Jaime Solares, un gran exdirigente, dirigente del sector minero de nuestro país, para conocer sus posiciones acerca de la problemática que supone la refundación de la Corporación Minera de Bolivia. Inicialmente, para ubicarnos en el tema, voy a compartir con ustedes una pequeña presentación. Cuando hablamos de la refundación de la Corporación Minera de Bolivia, debemos preguntarnos si le conviene al país tener una empresa estatal de minería. ¿Qué problemas tuvo la COMIBOL entre los años 52 y 85? ¿Cuál fue el aporte de la Corporación Minera de Bolivia al Estado durante estos 33 años? ¿Cuáles fueron las causas para la importancia de la COMIBOL y también para los problemas que tuvo en este periodo? Cuando hablamos de los aportes que significarían una ventaja para el Estado Nacional, debemos ver una comparación entre lo que han aportado los otros sectores de la minería directamente al Estado. En algunos casos como regalías e impuestos, pero en el caso de la COMIBOL con el valor íntegro de los minerales. Y en esta gráfica podemos observar que, por ejemplo, el año 2011, el mayor aporte lo había realizado la empresa privada. La COMIBOL estaba en segundo lugar. En el año 2012 se repite esto, pero en el 2013 la COMIBOL es la que aporta más que todas las empresas privadas juntas y las cooperativas del país. El año 2014 nuevamente es la COMIBOL la que aporta más al Estado. El 2015 también se repite esta figura. El 2016 otra vez es la empresa privada. El 2017 la COMIBOL. 2018 la empresa privada. Es decir, que la COMIBOL sola, con dos empresas mineras prácticamente funcionando, la empresa minera Huanuni y la empresa minera Colquiri, y también mencionaremos la empresa metalúrgica Corocoro, con las tres empresas, aporta al Estado más que todas las empresas privadas mineras juntas. Este ya es un factor que podría mostrarnos la conveniencia de tener una empresa minera estatal. Cuando comparamos el papel de los tres actores, la minería estatal, la minería privada y las cooperativas, cuando vemos el valor de lo que han explotado y exportado, las cooperativas están en primer lugar. Segundo lugar, la empresa privada y después la COMIBOL. Hablando de peso de mineral, la empresa privada está en primer lugar, las cooperativas en segundo lugar y en tercer lugar la Corporación Minera de Bolivia. Esto se da sobre todo porque
El principal metal que exportan y explotan las cooperativas es el oro. No pesa mucho, por eso su incidencia en la comparación de pesos es mínima, pero en cambio vale muchísimo. Y por eso aparecen en primer lugar cuando hablamos del valor de la explotación y valor de la exportación. Aunque esta estadística en cierto modo tiene sus debilidades, ya que tanto del sector de la empresa privada como de las cooperativas, una buena parte de lo que se registra a nombre de estas entidades es extraído de minas de la Corporación Minera de Bolivia que están en contratos de arrendamiento, en contratos de administración, de producción con la Corporación Minera de Bolivia. Entonces, resulta hasta un poco engañosa, diríamos, esta estadística que muestra la relativa poca importancia que tendría la Corporación Minera de Bolivia. Lo que es llamativo es que con tan poco peso en cuanto a valor, en cuanto a tonelaje extraído, el aporte al Estado de la Conmebol sea el más grande. Si vemos la cantidad de minerales que el Estado Bolivia como tal transforma en metálico para su exportación, vemos que la proporción es verdaderamente pequeña. Estamos hablando de que en total el 2,3% de nuestros minerales se transforma en metálico. Cuando exportamos concentrados de mineral, perdemos como país, porque estamos transfiriendo una gran parte de nuestra riqueza al extranjero y estamos financiando las operaciones de fundiciones fuera de nuestro país. Aquí vemos, por ejemplo, en este cuadro que casi todo el estaño se funde en Bolivia y la mayor parte de esto corresponde a la empresa de la Conibol, la empresa metalúrgica Vinto. La plata también se funde un poco. El mayor aporte lo realiza la empresa minera Manquiri. El antimonio se funde también en una gran cantidad. Esto sí corresponde prácticamente en su totalidad al sector privado. El plomo a la empresa minera o metalúrgica Carachipampa. El cobre a la Corporación Minera de Bolivia. El bismuto a la Corporación Minera de Bolivia. Es decir, parece que la Corporación Minera de Bolivia es la única que se empeña por no vender concentrados de mineral y sí transformar estos en metálico, que por lo tanto hacen que los descuentos que sufra el Estado sean mínimos y el aporte por eso ha de ser el mayor posible. Cuando estamos en la cadena de valor del sector minero y nos quedamos en los primeros eslabones, la extracción del mineral de la mina y la concentración en los ingenios, todo indica que debería ser el Estado el que controle estas operaciones. Si se empieza a añadir valor al mineral para convertirlo en materia prima metálica primero y después añadirle más valor todavía con fases de industrialización, ahí sí ya puede intervenir la empresa privada y porque el aporte al Estado ha de ser muy importante a través de los impuestos y los efectos multiplicadores. Pero cuando estamos en los primeros eslabones de la cadena de valor, lo más conveniente es que el Estado sea el que controle la operación. Por eso necesitamos una Corporación Minera de Bolivia fuerte. ¿Qué problemas tuvo la Comibol entre el 52 y el 85? Hubo una mala administración en muchos casos. Hubo adquisiciones de materiales y de insumos que la Comibol no necesitaba directamente para su operación. Cuando se analizó la crisis de la Conibol allá por el año 1984, se vio que había en los depósitos de Conibol más de 110 millones de repuestos e insumos que no eran de primera rotación, no eran los que utilizaba la Conibol. Ahora, también hubo problemas para mantener vigentes algunas minas que ya estaban entrando en decadencia. Se mantuvo algunas operaciones a pesar de que ya los yacimientos se habían empobrecido. Pero el problema principal quizás de la gestión fue que los presidentes de Conibol y miembros del directorio provenían de gobiernos militares.
De los 33 años que estuvo vigente la Comibol, solo 12 prácticamente estuvo controlada de manera normal en gobiernos democráticos. Todo el resto del tiempo fueron dictaduras y por lo tanto había presidentes que eran militares, autoridades que eran militares, que conocían muy poco del sector minero y por eso también se instauró una corrupción gigantesca en algunas adquisiciones dentro de la misma Corporación Minera de Bolivia. A pesar de eso, el aporte de la Comibol fue extremadamente importante. Hubo momentos a comienzos de los años 60 en los que la Comibol exportó más del 96% de todas las exportaciones totales del país. Por otro lado, también los excedentes generados por la Comibol mantuvieron vigente al Estado boliviano y, bajo ideas interesantes de desarrollo, promovió el potenciamiento del oriente boliviano. La Comibol fue la principal compradora de la producción agroindustrial de Bolivia, azúcar, arroz, carne de la ganadería, y a través de esta compra automática prácticamente de la producción de la agroindustria cruceña, beniana y también tarijeña en parte, pues se potenció el desarrollo de estas regiones. Ha habido momentos en los cuales la Comibol fue presionada para aportar directamente a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, a la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, al potenciamiento de algunos pueblos que nacieron bajo el influjo de la Comibol en el departamento de Santa Cruz. Entonces, el aporte de la Comibol fue inmenso en su momento, al margen de factores de educación, de deportes, de viviendas y también de desarrollo de la generación de energía eléctrica, que a la larga sirvieron para todo el país. Pero también hay que destacar el efecto multiplicador local que ejerció la Comibol alrededor de las empresas donde operaba esta corporación, haciendo que las comunidades se conviertan en proveedoras de insumos, de alimentos, de productos agrícolas, haciendo que haya también un potenciamiento de la economía local allí donde se había asentado la Corporación Minera de Bolivia. Estas son entonces unas de las causas que podemos mencionar como factores fundamentales para pensar en una refundación de la Corporación Minera de Bolivia, para volver a hacer de esta corporación una empresa fuerte, porque hasta el momento continúa funcionando como una empresa en liquidación y regida sobre todo bajo el código de la ley 1777 y no se ha adaptado a las modificaciones que ha tenido el Estado boliviano a la nueva normativa. En una segunda parte continuaremos hablando de este tema y acá interrumpimos esta primera presentación para ceder la palabra a nuestro amigo Justo Zapata, gran investigador de la Universidad Mayor de San Andrés. Justo, tienes la palabra. Adelante, por favor. Es la cátedra, ¿cómo pasa el tiempo? 104, ¿no? Y estamos hablando de un tema que creo que es muy importante para el país, la refundación de Comibol. Bueno, este es el temario que voy a desarrollar, un poquito el contexto mundial, la situación actual de la minería boliviana actual, que creo que ya un muy buen resumen lo ha hecho Héctor, y después la propuesta. Bueno, en la parte del contexto mundial, es muy importante tomar en cuenta que estamos atravesando a nivel planeta la crisis esta que genera el cambio climático, ¿no? Entonces, definitivamente ya hay una tendencia mundial a hacer un cambio de la matriz energética, ¿no? Ir de consumir combustibles fósiles por ejemplo, a vehículos eléctricos. Acá ese es un gran cambio, ¿no? Y por el otro lado, el tema ambiental, la fuerza que está adquiriendo, ¿no? Entonces, en este contexto de emergencia climática, vemos aquí la demanda de metales, ¿no? Litio, cobalto, piedras raras, grafito, níquel, cobre, manganeso, etcétera, en un mundo 100% de vehículos eléctricos.
Dos, como ven, el litio es un aumento increíble en en su demanda, las tierras raras, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo sin precedentes, ¿no? Realmente la tendencia es a entrar a llevar a cabo un cambio de la matriz energética. Ahí el litio es fundamental, las tierras raras. Bueno, podemos pasar toda la cátedra hablando de esto, solo voy a hacer énfasis en esta parte del neodimio y el praseodimio, donde con estos metales se pueden construir superimanes, y estos superimanes son fundamentales para las turbinas eólicas, ¿no? Han debido ver esos molinos como de viento, y lo que se tiene en el interior son estos metales, ¿no? Porque al girar un magneto genera una corriente eléctrica. Como estos magnetos son súper poderosos, entonces la corriente que generan también es extraordinaria, ¿no? Entonces, en resumen, para hacer toda esta transición energética, va a ocurrir una demanda, pero tremendamente grande, de metales, ¿no? Ahora, en este contexto, quiero mostrar cuán importante es Bolivia como país minero. Aquí muestro algunos datos, por ejemplo, de producción de estaño refinado, un estimado desde el 2018 hasta el 2035 en miles de toneladas. Y se ve ahí que los productores principales de estaño, que es fundamental para la electrónica, ahorita nuestras pantallas están hechas con este hito, que es indium and tin oxide, ¿no? Entonces, es estaño e indio, ¿no? Y fíjense en la producción de indio a nivel planeta, ¿no? Después de la China, Indonesia, Malasia, Perú y Bolivia, andamos prácticamente encabezando, ¿no? Como productores de estaño. Aquí está la producción de zinc, igual a nivel mundial, tenemos la China punteando y Bolivia se encuentra también en un lugar preponderante. Acá tengo los yacimientos de antimonio a nivel planeta también, son estos puntos rojos y verdes que ven acá. Y fíjense, primer productor a nivel planeta China, Rusia y tercer lugar Bolivia, ¿no? Aquí hablo del indio, que actualmente lo exportamos sin darnos cuenta, creo, junto con los concentrados de zinc y plata y concentrados de plomo plata, ¿no? Aquí pueden ver este mapa a nivel planeta, donde en la llanura, en la cordillera oriental, toda la cordillera oriental prácticamente contiene indio, ¿no? Aquí está San Vicente, Bolívar, pero he hecho muchos análisis en diferentes zonas acá y les puedo decir con toda seguridad de que en cualquier lugar donde se tenga un yacimiento de zinc, plomo, plata, también se contiene el indio, ¿no? Tenía otra diapositiva acá, donde después de la China somos los segundos productores de indio del planeta, ¿no? Aquí han debido ir a hablar de esta reserva de Maycucota, que se ha hecho una prospección, y ahí también se ha identificado plata, indio y galio, ¿no? Que en la emergencia de este cambio climático, nuevas tecnologías, edad del internet, de la computación, etcétera, van a ser muy requeridos, y aquí hay un estimado de lo que significaría la reserva ya estimada, está en el orden de los 6.600 a 7.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, entonces, como un resumen de todo lo que he mostrado, es que somos realmente una potencia minera a nivel mundial. Esa sería una primera conclusión de esta primera parte. Continuando, ahora ya viendo desde el punto de vista ambiental. Este es un editorial que ha salido estos pasados días en el periódico Página 7, ¿no? Donde en editorial dice, ¿no? Según el gobierno, la rotura del dique ocurrido el 23 de julio de este año, ¿no? Ha causado un derrame de 13.000 toneladas de desecho en el Pilcomayo. Para que estos residuos, pero que estos residuos no han llegado a Tarija ni a Chuquisaca y que se han quedado un poco así, al menos por ahora, ¿no? Entonces, esta ya es una preocupación, la rotura de los diques, ¿no? Y aquí tengo la superficie de la cuenca del Pilcomayo, aquí está Potosí, y aquí están los nacientes del río Pilcomayo, que atraviesa Potosí, atraviesa Sucre, atraviesa
Tarija, aquí el río Pilcomayo precisamente, ¿no? Que es lo conocemos muy a nivel de todo el país por su producción de sábalo, ¿no? Y bueno, esto continúa, llega vía río Paraguay aquí, al río Paraná, del río Paraná al río de la Plata y acaba en Buenos Aires, ¿no? Desaguando en el Océano Atlántico. Entonces, esta es la cuenca. Y toda esta zona de Potosí, bueno, se tienen los diques de colas, que es donde se almacenan los residuos de la minería. Y ya hubo una primera ruptura de un dique por el año 2004, más o menos, que era un dique de colas de Consur, también en Potosí, ¿no? Y se generó toda una contaminación que generó toda una emergencia ambiental en los tres países, ¿no? Bolivia, Paraguay y Argentina. Bueno, ahora quiero mostrarles que no solo es un problema de la cuenca del Pilcomayo. Aquí podemos ver, por ejemplo, esto es la laguna Milluni Chico, que está aquí en la parte de arriba de la ciudad de La Paz, ¿no? Y esta laguna se utilizaba como dique de colas para actividades de la mina Milluni de Consur, ya por los años 2000, ¿no? Entonces, actualmente se tiene esta apariencia de la laguna, se ven estos residuos de color amarillento, que se deben a la oxidación de los sulfuros, principalmente pirita, que es de color oro, digamos, y sulfuros, que son de color plomo, y que al oxidarse dan estos colores amarillentos, que basta verlos, están indicando contaminación hídrica, ¿no? Aquí tienen de Milluni Grande, que está a continuación de Milluni Chico, ¿no? Se tiene este canal que ven aquí arriba, por el cual se lleva agua para el consumo en el centro de la ciudad de La Paz. El agua que viene por acá entra a la planta de tratamiento de agua, a Chachicala, y ese es el agua que consumimos en el centro de la ciudad de La Paz, ¿no? Por el otro lado, hay la parte que no se colecta, digamos, ¿no? Vía río Seque, que es este que viene acá, se va hasta el lago Titicaca y está contaminando el lago Titicaca. Toda esta parte amarillenta que ven acá es contaminación minera. ¿Ya? Y aquí pueden ver, después de esa salida de la laguna de Milluni, cómo el canal que está construido ahí ya cerca ya Alto de La Paz, como también muestra los signos a través de este color amarillento, los signos de la contaminación minera, ¿no? Bueno, ahora considerando la minería del Héctor, perdón, la minería del oro, que Héctor nos mostró que era que es bastante importante para el país y principalmente está radicada en el norte de La Paz, ¿no? La cátedra ha hecho varias cátedras sobre esta temática. Aquí, por ejemplo, tenemos la ruta de la extracción de oro y la explotación sexual de menores, la situación de la minería en Bolivia, costos, impuestos y regalías, el medir el impacto en esta área protegida de la minería del oro. Entonces, como ven, es un tema candente desde el punto de vista ambiental. ¿Ya? Entonces, esta sería la segunda parte de este diagnóstico que estoy haciendo, ¿no? La primera parte, recuerden, es que va a haber una demanda de metales tremenda por este cambio de la matriz energética que tiene que acelerar la humanidad para que no perezcamos en el intento, ¿no? La segunda es la problemática ambiental de la minería, como actualmente lo estamos desarrollando, principalmente a través de cooperativas e industrias y empresas privadas, ¿no? Y ahora voy a entrar a considerar una tercera parte de este diagnóstico, que es la eficiencia, ¿no? La técnica en la minería. ¿Cuán eficientes somos en este aspecto? Nosotros deberíamos tener auditorías de tipo técnico, ver si se está realmente aprovechando el mineral que sale de las entrañas de la tierra de una manera eficiente o no, ¿no? Eso no hay. Acá yo les voy a mostrar el resultado de un trabajo que yo he llevado a cabo en seis ingenios mineros privados que están a lo largo del río La Ribera.
es como el río Chopillapo y en Potosí, para los que conocen Potosí, ¿no? Entonces, generalmente estos ingenios desarrollaban sus actividades en las márgenes de este río para echar a este río las colas, o sea, toda la parte que, después del procesamiento, la parte que no sirve es lo que se llama la cola, eso es lo que echaban acá, ¿no? Entonces, y principalmente procesaban minerales, sigue produciendo el Cerro Rico de Potosí. Ahora son principalmente concentrados de plomo, plata y zinc, plata, los que saben. Cerro, ¿no? Anteriormente era plata, después estaño. Aquí pueden ver también el dique de colas de San Miguel, que es donde almacenaba la Conmebol sus residuos de la extracción de minería del estaño principalmente. Y más abajo acá hay tres diques de colas, por lo menos cuando yo hice el estudio. Uno era el dique de colas de Laguna Pampa 1, Laguna Pampa 2 y el otro de San Antonio, el más moderno, donde se almacenan las colas, ¿no? Bueno, y aquí tengo el estudio que hicimos de cuán eficientes son en la recuperación de zinc en los concentrados, que es lo que se vende a partir del mineral que ingresa a los ingenios mineros, ¿no? Entonces, como ven, en los seis ingenios mineros con los que trabajé, el promedio más o menos es 81%, es decir, que casi un 20% del zinc que deberían recuperar lo botan como cola. Y ese es el que contamina posteriormente, ¿no? También, a manera de estudio, trabajé con una cooperativa en Colquechaca. Y en Colquechaca apenas recuperaban el 42.5% del zinc que ingresaba al ingenio. O sea, una minería, diré, totalmente ineficiente, ¿no? Y aquí comparaba con algunos datos de Estados Unidos desde 1994, donde la recuperación está en el orden del 93%, ¿no? Aquí muestro lo mismo para recuperaciones de plata. Fíjense, el promedio en las empresas privadas, 76% más o menos, de 56 hasta 89%, la mejor que se desempeña. En Estados Unidos, prácticamente el 97, prácticamente el 100% que se recuperaba. Y fíjense la cooperativa en Colquechaca, el 13%, 13,5%. Entonces, aquí hay más o menos un resumen que nos dio el ministro de Minería ya por el año 2013, ¿no? Donde solo el 65% del mineral extraído de la mina se aprovecha, ¿no? Las cooperativas dicen que solo procesan el 20%, fíjense, descartan el 80%. Bueno, para los que no conocen mucho de minería, aquí les muestro, es del 100% del mineral que sale de la mina. Ya, se va en desmontes una buena parte y lo que se lleva al ingenio para obtener los concentrados es otra parte y en total del 100% solo un 65% se recupera el concentrado y el resto se está eliminando en colas y desmontes. Entonces tenemos una minería totalmente ineficiente, especialmente la que está siendo llevada a cabo por las cooperativas, ¿no? Analizando las cooperativas, realmente no tienen la capacidad técnica como para hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener, por un lado, problemas de poca eficiencia en la extracción de los concentrados, metales, etcétera, que se comercializan, y por el otro lado, el tema ambiental, ¿no? Bueno, conclusiones entonces. Los actores principales, creo que es un poco también así ratificada por la exposición de Héctor, las cooperativas y empresas transnacionales de poder económico y político apreciable, esos son los actores principales. La minería estatal, excepto por la del estaño, es marginal, podríamos decir, ¿no? Y por el otro lado, estas creo que son las conclusiones más importantes. El desempeño económico, o sea, no aportan lo que deberían aportar, ¿no? Si comparamos la Conmebol de antes con las cooperativas y empresas de ahora, no hay punto de comparación. Desempeño ambiental totalmente deficiente. Y el técnico, acabo de mostrarle también, ¿no? Entonces, en este contexto, se debería proceder a la refundación de yacimientos, ¿no? Perdón, de la Comibol. Y aquí, muy importante, en la reseña que nos hizo Héctor, ha habido tiempo en que estaban a cargo de la Comibol militares, políticos, etcétera, ¿no?
Entonces, es muy importante que la inteligencia organizada del país, ¿no? A través del sistema educativo y principalmente la universidad estatal, se constituya en el centro de investigación, innovación y desarrollo de todas las empresas estatales generadoras de excedentes. Ya, no solo de las mineras, sino también de yacimientos, ¿no? No he hablado del litio, ahí hay una inversión de 1.000 millones de dólares que se ha hecho, hasta la fecha no produce prácticamente nada, el mutún sigue parado, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos dejar en manos de gente que no está preparada, sea militar, sea cooperativista, esta actividad minera tan importante, ¿no? Y este tendría que ser un reto para toda nuestra juventud. O sea, permanentemente estar investigando nuevos procesos, haciendo plantas piloto a través de la parte de innovación y el desarrollo ya que sería llevar a escala industrial, ¿no? Tanto la explotación minera como el aprovechamiento metalúrgico, de producir metales, etcétera, de todos estos insumos mineros, ¿no? Por el otro Justo, lado ¿no? también, y con esto concluyo, la universidad estatal debería, por el otro lado, ¿no? Trabajar con empresas privadas, cooperativas y comunitarias, que son las que generan empleo, sobre todo en el área de producción de alimentos y turismo, ¿no? Entonces tenemos que tener una actividad donde toda la actividad económica del país sea a través de empresas estatales o privadas, cooperativas, comunitarias, ¿no? Esté articulado. Yo veo a la empresa estatal como la gran generadora de los excedentes que se puede utilizar como capital de arranque para todas estas otras iniciativas que ya tienen que ver con el desarrollo sostenible y que son las que perseveran a lo largo del tiempo. Bueno, gracias por su atención. Muchas gracias, Justo. Vamos a pasar ahora a escuchar la presentación de Jaime, un gran dirigente del sector minero desde hace muchos años y con una experiencia acumulada impresionante, capaz de orientar a todo lo que ha de ser nuestro análisis esta tarde. Jaime, tienes la palabra. Adelante, por favor. Muy bien, entonces, lo que ha dicho el ingeniero Justo Zapata es una gran verdad técnica científica lo que debe asimilar en este caso las autoridades del gobierno. Ojalá escuchen esto y también el pueblo boliviano. De no ser así, esto seguirá siendo un lastre para la situación de la sociedad boliviana, porque los dos profesionales que hoy nos acompañan, el compañero Humberto, el ingeniero Córdoba, es decir, y don Justo Zapata conocen muy bien de lo que hoy estamos hablando. No hay fuentes de empleo en el problema del país. Y si el sector minero pudiera hacer lo que dice don Justo Zapata y lo que también es de son, en este caso, como el ingeniero Córdoba, me parece que vamos por un buen camino. Pero ojalá las autoridades puedan escuchar. Y ojalá, querido Mirko, que seguramente estás escuchando, no sea la última vez. Si no, en mi criterio, mañana haya un foro de debate grande acerca de la minería en el país. Es necesario hacerlo eso. Porque si bien conocemos que el Decreto Supremo 3196, que ha creado y se ha dictado el 2 de octubre de 1952, pero el 31 de octubre del mismo año del 52, el pueblo boliviano, con armas en las manos, con la revolución, se nacionaliza en este caso las minas de Hochi, Aramayo y Patiño. Una lucha social grande. Y que la Comibol sirvió como un baluarte grande en la economía del país, eso nadie puede desconocer. Sin embargo, hubo también el problema de los intereses foráneos de afuera, por hacer el dominio tal vez de los metales a nivel mundial. Bueno, pues hubo un sabotaje y la destrucción de la propia Comibol. Y eso lo sabe muy bien el ingeniero Héctor Córdoba y también acá nuestro querido compañero Justo Zapata. Miren, simplemente con decirles una cosa que realmente deberíamos tener cuidado con lo que hacemos hacia el futuro y confiar en la verdadera gente revolucionaria, patriótica, que quiere su país y que no vaya por una ambición de grupo, de ser personaje ilustre en minería o en el propio gobierno central. En el contrato de 1979, los contratos que debe firmar ENAF con la minería mediana para fundir una tonelada de estaño en determinadas características, la Comibol pagaba $805 y la minería mediana
pagaba $596. Mira la diferencia. Entonces, ¿cómo no se va a romper en este caso una gran empresa como fue la de Comibol? Y luego viene como un remate el 21060 que acaba con la destrucción de las 22 empresas que tenía Comibol. Y hoy apenas somos Guanuni, Colquiri, Corocoro y la empresa metalúrgica Pinto. Esas cosas debemos tomar en cuenta. Desde luego no voy a discutir lo que dice acá mi querido compañero ingeniero Justo Zapata, es la verdad. Ojalá, pero los jóvenes en especial hacia el futuro puedan hacer de la suya, de hacer una super empresa grande como es la Corporación Minera de Bolivia, de fundarla con igual, en beneficio del país, en beneficio de la ciudadanía, en beneficio de los que van a venir, aquellos que están creciendo, que son los niños. Mañana, cuando tengan 20, 30 años, tendrán seguramente una fuente de trabajo totalmente segura cuando explica lo que dice el compañero Justo Zapata. Yo creo que es necesario hablar de estas cosas. Porque también los enemigos internos que simplemente por su ambición llegan a ciertas empresas, ¿pero para qué? Para dilapidarlo, para favorecer a los amigos, para favorecer a los familiares y para favorecerse a sí mismo. Parece que en Comibol no ha habido un ingeniero patriota que diga, esto es lo que debe ser la Comibol. Y pido al pueblo que me apoyen porque la Comibol se está hundiendo de esta manera. Bueno, pero políticamente siempre la clase política ha manejado mintiendo, engañando y yendo a la corruptela, que todo el mundo conoce esta situación. Por ejemplo, el ingeniero Zapata cuando habla del oro, oye, ¿quién puede parar hoy el saqueo del oro? ¿Quién y de qué manera se puede parar la gran contaminación a los pueblos indígenas que hoy están reclamando y tienen el derecho de hacerlo? Porque a título de tener trabajo, hacer que lo uno que lo otro, realmente yo no he conocido con la situación. Yo creo que el gobierno debería tener una política minera de decir, de esta manera se debe explotar el oro, en beneficio del país, en beneficio de la gran mayoría. Bueno, si hay empresarios privados, patriotas, bueno, que pongan pues parte de su dinero, parte de su inversión, que digan, esto es lo que yo pienso y de esta manera se va a ganar. El país va a ganar, yo también ganaré, pero ganará el pueblo más que todo teniendo fuente de empleo. Y cuando don Justo Zapata habla del problema de la situación de ya hacer el problema, no simplemente ser exportadores de materia prima, sino mañana tener ya caudales grandes de que vayamos al problema de exportar metales fundidos, me parece que el país gana. Y para eso yo creo que a esta clase de profesionales la sociedad boliviana tiene que apoyarlos sin ninguna condición. Yo creo que esa clase de profesionales investigadores que proponen me parece que es una cosa muy buena. De lo contrario, compañeros, vamos a estar totalmente arruinados. Se arruina el país, se arruina la sociedad, ¿y en qué acaba después la juventud? ¿En qué acaba la niñez? Porque don Justo Zapata no está pensando en el presente de hoy, de él. Está pensando en el futuro de la sociedad, de esos niños que están creciendo, de esos jóvenes que necesitan hoy fuentes de empleo, que no hay en el país. Entonces yo creo que hay que tomar muy en cuenta lo que pasa realmente con la situación de los minerales. El año pasado uno de los ministros dijo, y una autoridad del gobierno, y esto también lo dijeron algunos compañeros, el valor del problema del oro fue de 2.600 millones de dólares. Pero similar cantidad, tal vez más, nadie controla. Estoy hablando del saqueo del oro. ¿Cómo controlar eso? Yo creo que acá nuestros técnicos que tenemos en la Universidad Boliviana, y yo quiero exigirles realmente que pongan la característica ciencia, tecnología e investigación al servicio de la sociedad boliviana, al servicio de aquellos profesionales que quieren que realmente haya empresas que realmente les sirvan al país. Sí, no es fácil hacerlo. Vamos a tener que pelear contra esa mafia organizada de abajo que no quieren que haya una empresa grande como la Comibol. ¿No? Eso es sabido. Pero yo creo que si el pueblo apoya lo que dice el compañero Justo Zapata, lo que explica don Héctor Córdoba, las cosas van a cambiar. Pero para eso se necesita hombres honrados, honestos, hombres firmes y consecuentes con la causa del pueblo boliviano. Porque yo creo que cuando habla don el compañero Zapata está hablando algo que muy pocos explican. Muy pocos explican estas cosas.
Porque los demás callan, yo no sé por qué lo hacen, pero realmente me parece que estas cosas, la sociedad boliviana ojalá pueda, en este caso, realmente tomar en cuenta lo que se dice. Pero no simplemente es tomar en cuenta por tomar en cuenta, sino hay que exigir de que las autoridades, como las autoridades de la Universidad Boliviana, todas las universidades, hasta las privadas, puedan decir su palabra. De esta manera podemos hacer la verdadera política minera, que el gobierno escuche las sugerencias de la Universidad Boliviana en conjunto, las privadas y también la estatal, a la cabeza de Justo Zapata o otros connotados profesionales. Yo creo que sí puede en este caso exigir al pueblo a que el gobierno de una vez se preocupe de verdad de la minería. Porque como decían los profesionales, Bolivia tiene de todo. No simplemente tenemos litio, tenemos oro. Tenemos diferentes metales y mineradas que realmente le pueden contribuir al desarrollo del país, que es lo que quiere el pueblo boliviano. Y por favor, aquellos que simplemente quieren hacerse ricos de la noche a la mañana teniendo una pequeña empresa de oro, de otros rubros, eso me parece que no es patriotismo. Es simplemente buscar su lado personal y no se piensa en la sociedad. Entonces el gobierno, juntamente con la Universidad Boliviana, deben impulsar a tener una verdadera política minera, que esto sea en beneficio totalmente del país. Si hacemos una revisión, casi el tiempo no nos va a alcanzar y podemos decir con mucha propiedad, las exportaciones de un tiempo a esta parte han mejorado. Pero ¿dónde va el dinero? ¿Quién controla el dinero? Realmente es un problema de un escándalo grande, que el gobierno a veces no responde para nada. Y realmente acá, lo digo con mucho respeto, nuestras universidades tienen que jugar ese papel importante, el de ser creativos, el de tener profesionales que impulsen la verdadera situación del desarrollo del país. Y la minería es un sector tan importante que yo se los aseguro, compañero Zapata y compañero Héctor Córdoba y a mi amigo Mirko Orgaz, si nos empeñaríamos simplemente en tener el empeño en que el oro participe en la gran situación del Estado, estoy seguro que hay más plata que el IDH. Hay más plata que el IDH con el problema del oro. Yo he estado haciendo algunos estudios con algunos compañeros. Claro, yo no soy experto, no soy profesional, pero me doy perfectamente cuenta de lo que algún compañero hemos empezado a ver en la investigación del oro. Les aseguro, compañeros, que si el gobierno y la universidad toman en cuenta de que el oro sea para los bolivianos y no se vaya para afuera, se combata la corrupción por el oro, estoy seguro de que tenemos mucho más plata que el problema del IDH, en el problema del gas. Ojalá esto pueda ser escuchado por el pueblo boliviano. Ojalá esta situación de la cátedra pudiera ser escuchado por los patriotas que quieren el verdadero cambio social del país, y no un cambio ficticio como lo que han manejado hasta el momento el gobierno. Realmente da pena. Ya para finalizar, yo quiero decírselos acá con toda sinceridad. Estoy muy seguro que si todos ponemos el hombro en lo que dice el compañero Justo Zapata y lo que dice el compañero Héctor Córdoba, yo creo que estamos en un buen camino. Y para eso necesitamos hombres probos, hombres patriotas, que no se fijen simplemente en el problema del yo personal, sino vayamos por la comunidad íntegra del país para favorecer con la reactivación del aparato productivo minero a muchas familias que hoy no tienen ni siquiera para comer. Así de claro. Entonces yo creo que si esto hacemos, se mejorará la educación, el problema de la salud, el país ya tendrá mejores tecnologías porque tendremos plata hasta para comprar algo de afuera. Yo creo que el país gana. Pero si seguimos en lo mismo con aquella gente que simplemente tiene ambición de poder personal o de grupo, estamos arruinados. Yo hasta aquí llego, hasta esta parte de mi compañero Mirko Orgaz, y compañero Héctor y compañero también Justo Zapata. Muchas gracias, Jaime. Vas a tener una segunda oportunidad en unos minutos. Pero concluíamos las ideas que habíamos empezado a plantear en la primera ronda y nos preguntamos por qué se debe refundar la Corporación Minera de Bolivia. Actualmente la Comibol, como decía Jaime, como decía Justo, trabaja principalmente con tres empresas productivas mineras y una metalúrgica que es Vinto. Con estas tres empresas se obtienen a veces muy buenas utilidades en función de la cotización de los metales en el mercado internacional. Sin embargo, estas empresas están trabajando
de manera aislada. No existe una verdadera corporación. Y la corporación como tal todavía mantiene una estructura de una empresa en liquidación. Ya tenemos marcos normativos distintos generados hace pocos años a los cuales todavía la Conmebol no se ha ajustado. La Conmebol, bien organizada, debería ser una institución que controle prácticamente toda la minería del país y que añada valor y que genere excedentes para potenciar el desarrollo del país. Tendría que ser una institución en la que sus partes componentes contribuyan al desarrollo global de la corporación y por ende del país. Sin embargo, hasta ahora la Conmebol ha tenido muchos obstáculos para su refundación. Al comienzo del periodo que ha empezado el 2006, teníamos la presencia del sector cooperativo dentro de la Corporación Minera de Bolivia. Dos cooperativistas eran miembros del directorio, había una dirección de cooperativas y estos compañeros cuidaban los intereses, sobre todo del subsector cooperativo. Es verdad que este subsector había mantenido viva la minería en el periodo 85 a 2005, pero ya cuando se recuperaron los precios de los metales, su presencia fue más bien negativa dentro de la Corporación Minera de Bolivia e impidió un verdadero desarrollo empresarial de la corporación. Pero aparte de eso también ha habido varias propuestas para refundar la Corporación Minera de Bolivia y ha habido algunos dirigentes que se han opuesto a esta refundación porque probablemente se afectaban algunos intereses. Sabemos que vía contratos, vía otros mecanismos, hay compañeros que en las empresas de la Conmebol obtienen grandes ingresos y que en realidad parte de los excedentes que genera la corporación se reparten entre los compañeros cuando esto pertenece a todo el pueblo boliviano. Es un poco lo que ocurre con lo que mencionaba Jaime en la cooperativa, en las cooperativas auríferas. El año pasado las cooperativas han exportado 2.620 millones de dólares y han dejado al país entre impuestos y regalías 58 millones de dólares nada más. Esa cantidad inmensa, más de 2.500 millones de dólares, ha ido a parar al bolsillo de particulares, cuando eso era, debería ser repartido entre todo el pueblo boliviano porque somos todos dueños de nuestros recursos materiales. Entonces, se afectan muchos intereses cuando se pretende refundar la Corporación Minera de Bolivia. Se había creado hace unos años la empresa boliviana del oro con la intención de que ésta se haga cargo de la explotación aurífera, al menos en aquellos yacimientos que son de la Conmebol y que están en manos de cooperativistas ahora. Sin embargo, poco a poco el papel de la empresa boliviana del oro se redujo a convertirla en una comercializadora, yendo en contra de las ideas originales de que ésta sea una institución que tome en sus manos la explotación aurífera. Si no se refunda la Conmebol, la empresa, la corporación, tiende a desaparecer y todos aquellos puestos de trabajo que ahora se encuentran en Huanuri, en Corquíri, en Corocoro, en Vinto, podrían también perderse con el tiempo. Porque vemos incluso disputas internas entre Vinto y Huanuri por la devolución de los CDIMs. Hay problemas entre una empresa y otra empresa y no hay una actuación como era de esperar de una verdadera corporación. Si no se refunde la Conmebol, el Estado pierde. ¿Qué significa esta refundación? Hacer que todo funcione bajo un mando único, con una estrategia común y haciendo que los aspectos operativos sean controlados en las empresas, pero los aspectos estratégicos que sean controlados de una manera conjunta, compartida entre todas las empresas, para que el desarrollo de una pueda apoyar también el desarrollo posterior de otra de sus empresas. Que haya aporte de las empresas al Estado, a la Corporación Minera de Bolivia y se potencie el desarrollo. La refundación de Conmebol significa la transformación completa de la forma de gestión, tanto de las empresas como de la Corporación Minera de Bolivia misma. Mientras no se dé esta refundación, la corporación ha de continuar trabajando como hasta ahora,
y con altibajos muy grandes y con un riesgo inmenso de desaparecer en el camino y por lo tanto provocar un daño irreparable al Estado Nacional. Bien, entonces entramos ya a la parte final de la cátedra 104, Marcelo Quiroga Santa Cruz, y le voy a pedir a nuestro gran invitado, el compañero Justo Zapata, que nos haga conocer sus conclusiones y sus proyecciones para la refundación de la Corporación Minera de Bolivia. Adelante, Justo. Ok, bueno, creo que ya todo está dicho. Creo que coincidimos de alguna manera desde diferentes ópticas en lo importante que es que se refunde el yacimiento, perdón, Comibol. Pero estoy seguro que si hiciéramos un análisis similar a este de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, llegaríamos a la misma conclusión, ¿no? De que hay que refundar yacimientos, porque como está, tampoco va. Y aquí yo quiero introducir el tema de la educación. Realmente, para mí, el principal instrumento de liberación del pueblo es la educación. La mejor manera de combatir a la corrupción, los feminicidios, falta de empleo, etcétera, es educar a la gente, ¿no? Ahorita, por más bien intencionado que sea un dirigente, un ministro, etcétera, si es ignorante, ¿no? Es como darle el avión a un mono para que maneje el avión. Se va a estrellar con el mono por delante, ¿no? Entonces, yo quiero realmente ver, tenemos que hacer mucho énfasis en la educación para resolver de manera integral todos los problemas, no solo el problema de la minería, sino todos los problemas. Y eso requiere hacer una transformación sustancial de la educación. Y uno de los objetivos fundamentales de la educación, y con esto quiero concluir, es que todo el sistema educativo, en sus diferentes instancias, desde el pre-kinder, el kinder, hasta el posgrado, ¿no? Todo ese sistema educativo esté organizado para la elaboración de políticas de Estado, para la implementación de políticas de Estado, para la evaluación de políticas de Estado. Ese debería ser el objetivo fundamental de la educación. Un chiquito desde el kinder puede enseñar puede ayudar a implementar una, por ejemplo, una política de salud, lavarse los dientecitos, ver qué comer, qué no comer. Son un montón de cosas que no nos educamos para la vida, ¿no? Para la generación de empleo. Entonces yo concluiría con eso, que es necesario, urgente, que organicemos la inteligencia del país. La delincuencia está bastante bien organizada, la inteligencia. Y a través de esa organización yo creo que todos nos vamos a satisfacer. Ahorita tenemos un modelo donde el tipo que se realiza, el hombre de la película, es el que tiene plata. Cuando con el sistema educativo podemos hacer que el hombre de la película sea el que ha trabajado mejor por su entorno social, el que ha descubierto una vacuna, el que ha encontrado un mejor método para procesar el oro que beneficia a todos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con eso cierro. Educación, educación y educación. Muchas gracias, Justo. Entonces, por favor, Jaime, tus conclusiones sobre lo planteado y lo analizado en esta cátedra 104, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Adelante, Jaime. Mira, lo que yo tengo en mi informe, ingeniero Justo Zapata, ingeniero Córdoba, parece que la Conmebol actualmente tiene varios proyectos mineros exitosos, ¿no? Puede ser en Huanuni, en Corocoro, Eucaliptos, la planta piloto de litio y otros. Ojalá sea así, exitoso, como lo he dicho, ¿verdad? Bueno, pero lo que yo quiero acá un poco tal vez darle énfasis, que también me dijeron de que la Comibol va a crear una empresa del oro. Van a empezar con el río Madre de Dios. Ojalá sea cierto, donde la Comibol pudiera tener el poder de explotar, explorar todo y comercializar el problema del oro, uno, por una parte. Pero quiero acabar con esto. Yo creo que si el pueblo hoy está viendo estas cosas mediante la cátedra de la UNSA, la cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz, lo que yo propongo es que haya un foro de debate nacional minero del pueblo con las autoridades de las universidades, con las autoridades del gobierno y con los actores sociales. Queremos escuchar qué es lo que piensan acerca de la refundación de Comibol. Es lo que yo propongo, querido Justo, que haya un foro de debate nacional minero del pueblo, ya, para tratar la refundación de Comibol.
Y como tú decías, el problema, el foro es para educar. En el foro se aprende muchas cosas. En el foro se aprende cómo está el sector. Entonces yo acabo con esto, querido ingeniero Córdoba, y decirle de que esto ojalá se pueda concretar con las universidades, este Foro Nacional Minero del Pueblo, para ver cómo y de qué manera, cómo el pueblo va a apoyar estas políticas mineras que salgan de las universidades juntamente con el gobierno. Y el pueblo sea el vigilante para acabar con la corrupción, para acabar con los oportunistas de siempre. Porque yo creo que necesitamos profesionales como ustedes que manejen y conduzcan la Comibol, YPFB y otras grandes empresas. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Bueno, de esta manera llegamos al final. Hemos escuchado posiciones prácticamente coincidentes sobre lo que es la refundación de la Corporación Minera de Bolivia. Hemos visto que Bolivia ocupa un lugar importante en el contexto mundial en lo que se refiere a la explotación de minerales. Y esta importancia se ha de ver incrementada por la tendencia a incrementar también la demanda de metales y minerales que se encuentran en el territorio nacional. Se ha mencionado el indio, el galio, el zinc, el estaño como potenciales sostenes de la minería nacional en el futuro. Pero se ha visto también la necesidad de que participen las universidades en la conducción, en la gestión, en la formulación de políticas mineras para hacer de la explotación de los metales bolivianos un verdadero aporte al desarrollo nacional. También se ha mencionado que es imprescindible la participación de los trabajadores, que de hecho han sido los que han promovido la transformación de las grandes empresas privadas antes del 52 a lo que fue después la Corporación Minera de Bolivia. Y es esta participación de los trabajadores la que debería impulsar la refundación de la corporación para hacer de esta una verdadera empresa baluarte de la economía nacional. También se ha visto la necesidad de refundar la Comibol y de que si no se lleva a cabo ese proceso de refundación, se corre el riesgo de hacer desaparecer la minería estatal. Se ha mencionado insistentemente en lo que debería ser una explotación aurífera racional para que sea el Estado el que aproveche fundamentalmente el extraordinario valor de este metal, que ahora está siendo aprovechado solamente por particulares. Y se ha hablado también de la posibilidad y quizás urgencia inclusive de crear una empresa explotadora del oro dependiente de la Corporación Minera de Bolivia para que sea de esa manera que el Estado pueda aprovechar en su máxima dimensión el valor de este metal estratégico que no solamente es importante para la economía nacional, sino también para la economía mundial. La refundación de la Comibol es imprescindible. Y para diseñar y planificar este proceso debe haber una participación amplia de todos los sectores, las universidades, los dirigentes, los municipios, las gobernaciones y todas aquellas personas y entidades directamente o indirectamente involucradas en el desarrollo nacional. De esta manera llegamos al final. Les agradecemos su participación. Agradecemos la posición expresada por Justo Zapata, gran investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, por Jaime Solares, un gran dirigente del sector minero. Y agradecemos a todas aquellas personas que han hecho posible la realización de la cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz en su versión 104. Gracias, Mirko, y gracias a todos por escucharnos y vernos. Thank you.